Hola amigos y amigas, bienvenidos a el taller de Bellanoche, canal oficial. Como ya sabéis, la mayoría de los seguidores que estáis desde el principio, llevamos ya 5 años. Tal día como ayer estaba grabando yo el primer vídeo. No sé si se subió mañana, si bueno, ya intentaremos hacer algo especial, pero yo no prometo que sea inmediatamente porque yo en mi caso necesito ayuda para hacer algo así en directo. Pero sí que lo haremos y espero que sea en breve, ¿no? Por ejemplo, antes del mes que viene. Hoy os traigo, como no, otro tutorial también con cámara doble para que me veáis. No sé para qué queréis verme, ya me lo explicáis. Realmente esto me permite hacer menos tutoriales, hacerlo de este modo. La edición es más costosa, son 2 cámaras las que están grabando, ¿no? Entonces, pues en vez de 4 tutoriales, pues subiré 2. Ya me diréis vosotros si os compensa, si os gusta así, si os da igual y cómo os resulta más agradable. De todas maneras, ya pondré una encuesta en el apartado comunidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al lío y comenzamos. Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre plateado de 1 milímetro, rocallas o bolitas separadoras como esta, en este caso de 2 milímetros de diámetro, 2 bolas de amatista de 8 milímetros, 2 bolas plateadas, 6 miden estas, y 2 ganchos para pendientes, en este caso de acero inoxidable, y comenzamos. Voy a cortar 2 tramos de 30 centímetros. Yo sé que tengo bastante para la base, si me falta un poquito ya lo cojo para colocar el otro abalorio. Este lo corto por el otro, ya tenemos aquí 60, 30 más 30. Primero enderezamos un poquito los alambres, como es costumbre casi siempre, con el alicate de punta plana. Y de momento así, con los dos a la vez. En la medida de la pala del alicate doblo 90 grados o más. Y ahora ya de uno en uno. Voy a usar el alicate de mandriles, la medida interior sería 8 milímetros, que es aproximadamente la medida del abalorio. Como sabéis que siempre abre un poquito, pues esa nos viene bien. Y hago un círculo en cada uno. Vamos a ir haciéndolo de forma alternativa como hacemos siempre. Ahora doblo el tramo más largo hacia arriba y retraigo hacia atrás donde acaba el tramo corto para hacer un enrollado. A partir de ahí vamos a enrollar en la parte de debajo. Así que sujeto y voy enrollando el mástil hasta el círculo. Una vez lleguemos a la parte final, y más bien por estética, vamos aquí a traspasar el aro una vez, con el cabo largo solo una vez, para comenzar a hacer el contorno de la base de este pendiente. Tiramos bien, ya está, ajustamos para que quede ahí pegadito al mástil y tiramos hacia el exterior. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Doblamos hacia arriba, doblamos, retraemos hacia atrás justo donde acaba la medida del alicate plano, hacemos el circulito y enrollamos de nuevo sobre el mástil. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez enrollado el mástil, damos una vuelta más, traspasando por el círculo, igual, exactamente igual que hemos realizado el otro.
Listo. Tiramos. Ya tenemos los dos, ¿verdad? Comenzado. Bueno, pues continuamos con las bolas pequeñitas de 2 milímetros. Vamos a poner, por ejemplo, 4. 4 abalorios. Y ahora redondeamos un poquito. No hace falta que sea perfecto. El alambre montó por arriba, pues ahora vamos a montar por debajo, traspasando el círculo, pero dando una sola vuelta. No hace falta que enrolléis más, porque 2 milímetros es algo mayor que una rocalla, pero como hay rocallas más grandes, podéis utilizar también rocalla. De hecho, en el título he puesto la palabra rocalla porque sé que tenéis muchas, Vuelvo a poner 4 abalorios y voy a hacer lo mismo, darle un poco de forma circular, sin ser perfecta, no hace falta. Y traspaso por el círculo a través. Solo hay esa media vuelta, es suficiente, no se va a girar. Tiramos bien y ya. Esto va a quedar justo en el centro, enfrentado al mástil enrollado. Colocamos otros 4 abalorios aquí y hacemos exactamente lo mismo. Damos un poquito de forma, traspasamos el círculo, solo lo traspasamos y lo ajustamos bien, sin dar más vueltas, solo ahí lo ajustamos bien. Y nos falta solo, diríamos, como un pétalo, ¿no? Una especie de pétalo. Es lo que estamos haciendo para la forma de este pendiente. 4 abalorios de nuevo. Un poquito de forma circular, Traspasamos el círculo. Y ahora vamos a enrollar sobre el mástil que ya estaba enrollado. Pero damos solo media vuelta, porque vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a colocar más abalorios en este cabo de alambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 creo yo que es una buena distancia en mi caso, Bueno, pues ahora enrollamos, ajustando los abalorios hacia atrás, enrollamos sobre el mástil y damos una vuelta más hacia la parte de detrás. Y aquí ajustamos bien. Ya está, ya tenemos hecha la base de uno de los pendientes. Solo nos falta enderezar todo, revisar si está correcto. Vamos a continuar con el otro, que como veis está ahora medio terminar. 4 abalorios de nuevo. Bueno, es un número fácil de recordar, ¿verdad? 4 y luego 10 arriba. Traspasamos el círculo y damos esa vuelta o media vuelta más bien, ajustándolo muy bien, tirando, Retraemos, si hace falta nos ayudamos del alicate para tirar. Y lo llevamos de nuevo hacia afuera para colocar otros 4 abalorios. Tiene que estar bien ajustado porque estamos dando una vuelta solamente. En realidad media vuelta, ¿no? Pero tiene que estar bien ajustadito. Por eso estoy usando esta medida. También estaría bien 0,8 milímetros, incluso 0,6, dependiendo del tipo de material. Ajustamos bien, tiramos otras 4. Bueno, es algo muy intuitivo, es un diseño personal. Pues no sé si habrá alguno parecido, pero seguro que no igual, ¿no? De esas cosas que se te ocurre así, bueno, de pronto basado en otras cosas. Está basado a partir de un eslabón, Ojo, estar pendiente a los eslabones de las pulseras y los collares.
porque igual que el de collar os sirve para pulsera, os puede servir también para pendientes. Otras cuatro bolitas y ya este es el pétalo final. Hacemos lo mismo, pasamos una vez por arriba, otro por debajo, ¿no? Es de cajón en este caso porque es una sola vuelta. Ajustamos, damos una vuelta sobre este mástil enrollado, solo una, ¿eh? Ajustamos bien. Ahí ya está la vuelta completa. Y le colocamos como al otro, le pusimos 10 bolitas, ¿verdad? Pues 10 le vamos a colocar a este también. 7, 8, 9, 10, creo que ya está. Vale, ya están las 10. Y enrollamos, esta vez más flojito, dándole forma a los abalorios. Cortamos ya, ajustamos bien. Bueno, ya tenemos ahí un pendiente que así puede ya quedar bien, ¿verdad? O ponerle un abalorio en medio o no. Yo creo que ya queda bien, es una flor, ¿no? Vamos a decorarlo más. Estos son los dos trozos que nos han sobrado de los 30 centímetros. Vamos a tener que usar un trocito más quizás, ¿eh? Hacemos un engarce simple que colocamos en los pétalos de abajo en el segundo abalorio, o sea, en la mitad. Le damos un poquito de forma redondeada, que la podemos dar luego, y ahora le colocamos dos abalorios pequeños. Este grande de 6 milímetros que tengo aquí al lado. Como es muy pequeño, pues cuesta un pelín engancharlo, pero bueno, ahí quedó. Ajustamos con el alicate, cerramos bien. Ya tenemos una de las bases ya casi acabada. Podemos usar el alicate plano para poner plano esto, pero no apretéis, por Dios. Tenéis mucha fuerza algunas, ¿eh? A las que os he dado una clase privada ha sido por eso, porque tenéis mucha fuerza. Engarce simple, y tenéis que aprender a hacer los engarces mejor, más limpios, más simples, ¿eh? Redondeado u ovalado, pero derechito. Le damos otra vez la forma redondeada y colocamos la misma cantidad de abalorios. Uno y dos pequeños, el de 6 milímetros, 6, 5, da lo mismo realmente, ¿no? Que sea un poco mayor ya queda bien. Ya no necesitamos más abalorios plata. Pues aquí hacemos también el engarce simple para colocarlo en la otra hoja del lado, en el centro. Cortamos y ya podemos colocarlo. Si abro un poquito, clic, listo. Y cerramos bien. Cerramos bien. Bueno, ya tenemos las dos bases realizadas. Solo nos falta la protagonista, que va a ser la bola de amatista que lleva en el centro. Para eso aún me queda aquí un pedacito, de alambre. Voy a enrollar aquí en uno de los laterales entre hoja y hoja. Ahí, por eso dimos media vuelta nada más, ¿no? O una vuelta para que no se viese tan abultado luego, ¿no? Se puede poner con alambre más fino, pero yo considero que así una pieza más robusta, pues mejor. Siempre que sea posible, claro, y depende del diseño. Colocamos la bola de amatista y por la misma parte enrollamos, traspasamos el círculo ahí. Esta vez va enrollado de abajo hacia arriba los dos. Cortamos, ajustamos bien. Y ya está acabado uno. Vamos a terminar el otro.
Vamos a terminar el otro. Al final, este es otro trozo, de alambre. Ya hemos gastado los 30 y 30. Este lo he cogido yo, que lo tenía de otra cosa. Tiramos bien. Ahí, ajustamos. Cortamos. Enrollamos por esa cara todo, Colocamos el abalorio de amatista. Ahí. Como veis, queda en relieve por un lateral. Por eso es importante que vaya enrollado hacia atrás los dos cabos. Y de nuevo de abajo hacia arriba. Tiramos. Este es este trozo de alambre, es otro, Ya hemos gastado los 30 y 30. Cortamos. Ajustamos todo muy bien, repasamos, aunque está más que ajustado, Este alambre tiene un calibre que podía ser inferior, Podía ser 0,8, incluso 0,6, depende. Vamos a colocarle ya los cierres. Es un pendiente robusto, pero de aspecto delicado por las bolas pequeñitas que simulan como un granulado. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos de El Taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra. Oh, 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 oh